Ustedes han pasado alguno, pero es consistente en señalar que ella va representando a los independientes no agrupados. Cuando empieza a correr, digamos, el rumor de que no va la candidatura de la lista de Fuerza Popular porque ella como no agrupada no puede integrar una lista, porque así lo dice el reglamento del Congreso, entonces a las 9:30 nos enteramos de que se ha comunicado que el día de ayer a las 4:30 de la tarde ella presentó un pedido de ser reincorporada a Fuerza Popular. Al que no aludió en ninguna de las entrevistas. Ni en su tuit de las 7:30 de la noche, sí, ni en las 2 entrevistas de la mañana. O sea que está mintiendo. Segundo, ella no puede ser reincorporada a Fuerza Popular así porque le provoca. Hay todo un trámite, la bancada tiene que aceptarla. La bancada se ha visto obligada también a mentir, porque ha dicho que presentó esto ayer a las 4:30 de la tarde y hoy día en la mañana se reunió el pleno presidido por Keiko Fujimori y todos los representantes de Fuerza Popular en el Congreso para aceptar la reincorporación de ella, porque ese es el procedimiento establecido en los estatutos de Fuerza Popular. O sea que Jenny Vilcatoma ha mentido, ha llevado a Fuerza Popular a mentir y a poner, ¿no es cierto?, a la candidatura de Fuerza Popular en una situación donde ella no procede. Nosotros hemos presentado una tacha, yo también le he firmado, la han firmado todas las fuerzas políticas que vamos alrededor de la candidatura de Víctor Andrés García Belaúnde. Esperamos que se declare fundada la tacha y si no habrá que, antes de votar, discutir ese asunto formal en el pleno, porque no hay ninguna duda sobre el hecho de que alguien que no es parte de un grupo parlamentario, como es el caso de Jenny Vilcatoma, no puede ser candidata en la mesa directiva. ¿Si se declarase fundada la tacha, se cae la lista o se puede reemplazar? Se cae toda la lista porque queda un vacío y todas las 4 plazas, digamos, de la junta directiva tienen que tener un candidato. Si se declara, digamos, la nulidad de la candidatura, entonces la lista toda se cae. Y corre una sola lista, porque la elección y corre una sola lista, sí, tendría que correr una sola lista. Lo que ya, sigamos con esa hipótesis. Imaginemos que se cae la lista presentada por Fuerza Popular. No van a votar, obviamente, por la nueva, por la otra lista. O sea que vamos a tener, ¿cuántos? 62, por lo menos, congresistas que o van a viciar su voto o no van a votar. ¿Qué sucede ahí? Hay una segunda votación en la mayoría simple. La verdad que no nos podemos adelantar porque no sabemos cuántos votos tienen ellos y cuántos tenemos nosotros. Por lo menos Fuerza Popular yo creo que 61, ha sido 62. Notable que las fuerzas no fujimoristas se hayan coaligado por primera vez y que estemos en posibilidad de ganar una elección por primera vez en 2 años a Fuerza Popular. Es posible, no digo que vaya la ganaremos, pero está muy reñida. No están muy holgados esa votación. En Fuerza Popular. Primeramente yo le quiero decir a Gino, mirándote a los ojos, que yo no he mentido. Porque cuando tú dices que estamos mintiendo, es totalmente falso. Porque yo te digo que yo he estado ayer en el Congreso, yo he estado en mi bancada, y yo he visto el documento que Jenny ha presentado. Ha llegado a mis manos. ¿Pero qué y le pasa a no, Milagros? ¿Qué le pasa a Jenny que sale a las 7:30 y dice voy como independiente y lo repite hoy día en la radio a las 6:30 y a las 7:30 de la mañana en la televisión? Porque ayer y en ningún momento dice estoy yendo con Fuerza Popular, ni he pedido mi reincorporación a Fuerza Popular, ni hoy día en la mañana tenemos un pleno para ver si aceptan que yo vaya como candidato a Fuerza Popular. No, es que no es así, pues, Gino. Yo creo que si ustedes quieren competir, compitamos. Mañana, en el pleno, con los votos, pero no busquen pretextos donde no lo hay. Yo no miento, no tengo costumbre de mentir, y no tengo por qué mentir ni tapar a alguna persona o a mi bancada. Pero yo te digo, yo te creo, que yo ayer he estado en mi bancada, yo he recibido el documento porque me llamaron el equipo de la bancada que había un documento, y yo me he acercado a la bancada, he conversado, he llamado al juez, y nos hemos citado hoy día temprano. ¿Y tú has participado hoy día en un pleno? ¿Dónde ha sido el pleno? Ha sido nuestra bancada. Ahí ¿en el Congreso? Sí, ahí está. ¿Estuvo Keiko Fujimori presidiendo el pleno? Entonces, yo ¿estuvo Keiko también? No, no ha estado ella, ha estado nuestro presidente, todo nuestro... toda la bancada, yo, ¿a qué hora se han reunido y dónde? Ahí están los videos. Nos hemos reunido a las 8 de la mañana, donde todos los vigilantes, cuando pasamos, los de seguridad, nos han saludado a los 50 y no sé cuántos que hemos ido. ¿No es así? Hemos estado ahí, hemos tenido una reunión porque hemos tenido que dar cuenta de la solicitud que ha presentado ayer Jenny. Entonces yo creo que... ¿Y quién presidió la reunión, perdón?
Tenemos el equipo que es, a la cabeza va Lucho Galarreta, ¿no? Y nuestro comité político. Entonces hemos estado ahí. ¿Y tienen audio de esa reunión? Yo no lo sé porque yo también he estado ahí. Yo no tengo, pero sí hemos estado, allá han estado los medios de prensa esperándonos afuera, han estado, o sea, es imposible que nosotros vamos a... O sea, saliendo de esa reunión, ustedes han informado a los medios de prensa que acaban de acoger la solicitud de reincorporación de Jenny Vilcatome, ¿eso es lo que me estás diciendo? No he visto un solo video que dé cuenta de esa reunión. Yo lo que te digo es que nosotros hoy día nos hemos convocado a las 8 de la mañana, hemos estado en nuestra bancada, todos los congresistas de Fuerza Popular, o la mayoría, porque yo no soy la que pasó la lista, y hemos convocado, hemos aprobado que Jenny se integre a nuestro partido, se reintegre. Y afuera, cuando yo he salido, han estado algunos medios periodísticos que pueden dar fe que hemos estado. Tercero, yo ya no soy la vocera para salir a informar. Eso le corresponde a Úrsula Letona, pero yo te digo en lo que yo he participado. Yo ayer he visto una solicitud de Jenny Vilcatome, he hecho las coordinaciones, hemos mandado en WhatsApp a nuestros colegas para que estén hoy día a las 8, hemos aprobado y hemos hecho los documentos correspondientes y luego se ha realizado el procesamiento. Entonces, yo creo que en una situación donde hay una crisis en nuestro país, generar una situación que no corresponde, ¿no? Y decir que ha mentido Jenny Vilcatome, que nosotros hemos mentido, ¿dónde está la prueba, pues? Ahí están, ¿no?, las pruebas. Una cosa es la voz y otra cosa es la documentación que hay. Entonces yo creo si no que miente, debemos tener, entonces tiene un problema otra naturaleza. Tenemos que tener la madurez y la responsabilidad para no generar más polarización de la que ya tenemos. Yo te lo pido de manera... Sería bueno que para aclarar las cosas ustedes den evidencia sobre la realización de esa reunión el día de hoy en la mañana. Porque poco antes de la reunión, Jenny estaba en la radio y la televisión diciendo voy como independiente. Sí, y ella lo ha manifestado. Y los candidatos de Fuerza Popular son Salaverry y Chihuán. Yo no soy. Y ella lo está manifestando y lo está reiterando. Ella tiene una posición independiente, se ha reunido con sus colegas independientes, con un grupo de ellos. Ellos han votado, han acordado que ella sea su representante. ¿Quiénes son los colegas que la respaldan a ella como independientes en el Congreso? Porque la verdad que no... Mañana ustedes lo verán, mañana democráticamente y en una fiesta vamos a ver quiénes nos están apoyando y quiénes están apoyando a Jenny y a ustedes también. Yo creo que nosotros no debemos quedarnos en estas situaciones, tampoco ni te corresponde a ti ni me corresponde a mí direccionar la decisión que tenga el oficial mayor, a él le corresponderá, nosotros estamos seguros que dará la razón al que lo tiene. En una fiesta vamos a ver quiénes nos están apoyando y quiénes están apoyando a Jenny y a ustedes también. Yo creo que nosotros no debemos quedarnos en estas situaciones, tampoco ni te corresponde a ti ni me corresponde a mí direccionar la decisión que tenga el oficial mayor. A él le corresponderá, nosotros estamos seguros que dará la razón al que lo tiene.